Es de loco que esté aquí sentada para grabar este vídeo. No sabía si sentarme así, no sabía si grabar vlog, no sabía cómo decirlo. Os lo prometo que por más que he pensado ideas para decírselo a mis padres, a mi abuela, a la gente que quiero y a nuestra gente más cercana, os prometo que en YouTube no sabía cómo decirlo. O sea, me siento tan rara hablando de este tema porque durante tanto tiempo es como que lo hemos querido mantener en secreto. Tenía miedo de que se me notase. No sé, he hecho cambios en los vídeos. En lugar de grabar un día entero, muchos días en muchos vídeos, he hecho varios días en un vídeo. Y es porque, honestamente, ha sido un trimestre muy cansado. Aparte del embarazo, también nos hemos mudado, así como muchas cosas a la vez, y os prometo que sentía que no podía con todo, el trabajo, la mudanza, el embarazo, los cambios que me estaba ocurriendo, no sé, pero bueno, estoy aquí para deciros esta noticia. Pau y yo estamos esperando un bebé y os prometo que me parece increíble contaros esto y también increíble que dentro de mí haya algo. Ya hemos ido a dos ecografías. Voy a empezar la semana 14, estoy en el segundo trimestre ya. Tengo un montón de vídeos de la época en la que estuvieron aquí mis padres porque fue cuando nos dimos cuenta. Y estoy súper agradecida porque además de ser un bebé súper, súper querido y súper buscado, creo que el timing fue perfecto. El darnos cuenta cuando estaba aquí mi familia fue un momento que no voy a olvidar en la vida, maravilloso. Súper agradecido de tener la oportunidad de haberlo compartido con alguien, y no solamente con alguien, sino con mi familia, cuando de otra manera nos hubiésemos enterado solo o nos hubiésemos contado las historias por teléfono o no sé. Han sido meses súper especiales, especialmente el mes que estuvieron aquí mis padres y mi hermano. Tengo un montón de ganas de contaros pues cómo ha ido todo, cómo nos dimos cuenta del después, de lo que hicimos justo después, de cómo montamos todo, porque estaba mi familia y os prometo que no me cabía en la boca ni en el cuerpo callármelo. ¿Cuánto tiempo me lo aguanté? ¿Cómo montamos todo para dar la noticia? No sé, vídeos en el médico. No sé, en realidad no hay mucho más que contar, salvo la noticia en sí, que es súper gorda. Supongo que a vosotros os hará también ilusión, sobre todo a los que llevéis desde Chicago, que es como somos personas totalmente distintas y nuestra vida, yo ya pensaba que era distinta. Imagínate, a partir de diciembre, que vamos a ser cuatro en lugar de tres en casa. No sé, es que me emociono porque también pienso en Gigi. Esa fue una de mis primeras reacciones también. Lloraba y sufría por Gigi porque está tan mimada, la queremos tanto, es como la reina de la casa, siempre está con nosotros. Y yo pensaba, cuando llegue el bebé se va a sentir sola o se va a sentir triste. Y parecía, va a ver cómo queréis a la criatura, que se va a volcar con ella, va a ser. No sé, ahora es como que también tengo la ilusión de ver cómo Gigi crece con el bebé y el bebé crece con Gigi. En general, ¿no? Como en mi vida con Pau, en nuestra etapa en Estados Unidos y sobre todo si pienso en el canal, ¿no? En lo que habéis visto de nuestra vida. Si yo ahora miro los vídeos en los que no estaba Gigi y no entiendo cómo era mi vida así, imagínate cuando el bebé esté aquí, ¿no? Cómo va a ser mirar todos esos vídeos y ver que ahora somos uno más y que hay que hay alguien más aquí, no sé. Creo que estoy hablando, evidentemente no tengo ni puntos que os quiera contar, ni guión, ni nada. Y creo que estoy hablando un poco, como se dice aquí, all over the place, ¿no? Como sin rumbo, porque así me siento cuando hablo del bebé, sobre todo por eso, porque he estado tanto tiempo callándolo o tratando de ocultarlo, que no nadie se diese cuenta, que cuando ha llegado el momento de, bueno, pues ya está, ya hemos ido a la ecografía tal, estamos en la semana tal, ya se puede contar. Una vez que las cosas han llegado a estar bien, es como que me he acostumbrado a estar en silencio, que os prometo que me cuesta, me pongo muy nerviosa al decirlo, me da esa risa floja y como, ¿por qué? Si al principio no me cogía en la boca ni en el cuerpo, quería contarlo a los cuatro vientos y quería compartir la alegría con todo el mundo. Es que no me lo puedo creer, de verdad que para mí, si vosotros, no sé, dejadme en los comentarios si os lo veíais venir, si no os lo veíais venir. Pero aun queriéndolo y buscándolo, en el momento en el que ya lo tiene, como que aún no eres consciente, no lo sé, no sé. Me han pasado los 3 meses volando, o sea, me da casi que miedo también pensar en los próximos 6 meses, rollo, en los próximos, son nuestros últimos 6 meses viviendo solo. Pero eso, que estamos muy felices, muy, muy, muy felices, en una nube cada vez que pensamos que hay un bebé
pues eso, en mi barriga, o que hay un bebé en la cama con nosotros, o que hay un bebé en la casa, que como cuando vamos a la ginecóloga es brutal el revolcón de emociones y de como de tocar la realidad, ¿no? Como poner los pies en el suelo y decir, realmente hay un bebé, lo hemos visto, lo hemos oído. No sé explicar, o sea, no tengo palabras para explicar todo lo que eso estamos viviendo. Ya hemos hecho algunas compras, se me cae la baba mirando cosas de bebé, me muero de ganas de ir a España para comprar cosas de bebé allí también, sobre todo no para comprar en sí, que también, sino como para ir a ver cosas de bebé con mi madre, con mi abuela, que por supuesto ya hemos ido aquí, cuando mi cosita era nada, lo llamamos Garbancito porque era pues muy pequeñito, entonces se ha quedado con Garbancito, y compartir el embarazo con ella, con mi abuela, con mi abuela que va a ser bisabuela, o sea, es que es muy fuerte, con mi hermano, no sé, en general tengo muchas ganas de esta vez ir a España en verano, supongo que es eso, no hay más, vivir el embarazo con nuestra familia y también hacerle formar parte de esto, aunque pues eso, lo llamamos cada 2x3, enviamos fotos cada vez que lo vemos, todas las cosas que os podéis imaginar, pues eso, como es eso, que vean la barriguita, que por cierto, tengo algo de barriguita, no muchísimo, pero es una época un poco rara. Déjame en los comentarios también si queréis que os cuente todo esto, como los cambios que yo he ido experimentando, cuáles han sido mis síntomas del embarazo durante el primer trimestre, cómo me he sentido físicamente a nivel emocional. Creo que esa es otra parte, pues eso, que como primeriza no me esperaba o no tenía en cuenta, no lo sé. Es como que yo pensaba que iba a estar de estar normal a estar súper embarazada o a tener el bebé en brazo, pero es verdad que la mujer va por un montón y el cuerpo, la mente, todo va, es como una montaña rusa. Hay un montón de cambios que de repente un día no están y al día siguiente aparecen, o sea que es una pasada y una brutalidad, pues eso. Cómo evoluciona todo, ¿no? Cómo se maquina, cómo se cría algo dentro de ti. Eso creo que no tengo nada más que decir, solamente que me hace mucha ilusión, evidentemente, todo lo que viene por delante. Me muero de ganas de vivirlo todo y también de compartirlo con vosotros. Espero que os haga la misma ilusión que a nosotros, que estéis súper contentos por esta nueva criaturita que viene. Tenía muchísimas ganas de quitarme este peso de encima, ¿no? Como contaros la noticia y como sentir que no tenía que ocultar nada, porque ha llegado un momento en eso, en el que o me pongo... No me puedo poner tanto mi ropa, por ejemplo, no me habréis visto con vaquero en mucho tiempo, me habréis visto en leggings y en camiseta ancha más de la cuenta. Bueno, también es que yo llevo muchas sudaderas y muchas camisetas anchas, pero yo sentía que todo el rato estaba ocultándolo, ¿no? Como vestirme era... de no se me puede notar. Sentía todo el rato que me podíais pillar o que alguien se iba a dar cuenta o que tenía que taparlo o que... Y luego el hecho en sí de no compartir cosas durante el embarazo también no me gustaba porque eran parte de mi vida y al final en los vlogs yo lo que os cuento es parte de mi vida aquí, de mi experiencia aquí. Entonces era raro como no contaros cosas que estaban pasando ese mismo día o dejar de grabar porque estaba muerta, cansadísima y seguir grabando el día siguiente y no dar ningún tipo de explicación cuando mis vlogs antes eran todos pues un día seguido. Así que quitarme esto de encima, haceros partícipe, sentir la libertad de contar todo tal cual está pasando, si estoy cansada, deciros que estoy cansada, contaros la realidad sin tener que esconder cosas o sin tener que tener cuidados. Tenía muchas ganas de que llegase este momento, espero que os haga muchísima ilusión. Espero que os quedéis a vivir esta nueva etapa con nosotros. Siento que en el canal hemos pasado por tantas etapas, buenas, malas, con trabajo, sin trabajo, con amigos, sin amigos, mudanzas, nuevas ciudades, nuevas experiencias. Hemos pasado por tanto y creo que es tan bonito ahora mirar en el canal porque se ve, yo ahora que estoy como más sentimental o como que pienso más en los cambios, ¿no?, que va a haber en nuestra vida o en cómo se ha dado todo para llegar a este momento. Me parece muy bonito tener el canal porque realmente puedes ver a la Raquel de 2017 y la Raquel de 2022 y la Raquel de 2023 que va a ser mamá. O sea, es una ida de olla. Para mí que lo tengo en mi cabeza y creo que también desde fuera verlo en el canal es bastante bestia, es brutal. Y ya está, a partir de ahora empieza otra nueva super etapa en nuestras vidas. Cuando decía, he desaparecido un mes, pero vienen curvas. No solamente venía la mudanza, venía una curva, que creo que va a ser la curva más bonita que voy a ver en mi cuerpo. Y tengo mucha gana, de verdad, mucha gana de todo lo que viene. Así que si vosotros también tenéis ganas, suscribiros al canal, dadme un super like, como si fuera, pues eso,
un brindis, como si estuviéramos brindando con copas por todo lo que viene, por este bebé que está en camino. Y nada más, me muero de ganas de leer vuestros comentarios, de leer vuestras experiencias, vuestros consejos, todo. Espero que acojáis la noticia con muchísimo cariño. Y nada más, yo os espero aquí el próximo día con un nuevo vídeo. Chao.